El perro no deja sola a la mujer y cuando el esposo descubre por qué, llama a la policía. Cuando George y su novia acordaron cuidar a Rex, el perro de su amigo Cory, ellos jamás esperaron que las cosas se saldrían de control. Todo comenzó bastante bien y Rex parecía un perro perfectamente educado. Sin embargo, George comenzó a preocuparse cuando Rex comenzó a mostrar un comportamiento extraño y a menudo saltaba sobre su novia y no se apartaba de su lado. Con ese motivo, George decidió vigilar de cerca a su novia. Pero lo que descubrió era algo que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Preocupado, George había estado vigilando de cerca a su novia durante los últimos días que Rex se quedó en casa. Debe haber alguna razón para que Rex comience a actuar de manera tan extraña a su alrededor, ¿o no? George llamó a Cory para preguntarle sobre el comportamiento del perro, pues podría ser un caso de una mascota que se comportara mal porque extrañaba a su dueño, algo que sería bastante lógico. Para su sorpresa, Cory le responde que Rex nunca se había comportado así cuando él no estaba en casa. Con esto, George sabía que algo extraño estaba pasando, pero no podía imaginarse qué era. Pasaron los días y una mañana, mientras preparaba el desayuno, George vio aparecer un mensaje en el teléfono de Zoe, que lo había dejado en el mostrador de la cocina. Ignorando la vocecita que le decía que respetara su privacidad, desbloqueó el teléfono y se dirigió a su último mensaje. Era de alguien que no conocía y el número ni siquiera se había registrado. El mensaje decía lo siguiente: George no puede saber nada de esto. Al principio quería seguir investigando el celular, sin embargo, al oír que Zoe se acercaba hacia donde él estaba, George bloqueó el teléfono y lo volvió a dejar sobre el mostrador. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué era lo que no le estaba diciendo Zoe? A medida que se desarrollaban los acontecimientos de los días siguientes, George sintió que tenía todas las pruebas que necesitaba para sospechar de su novia, pues descubrió que Zoe se escapaba a altas horas de la noche, agregando además sus sentimientos desconectados entre los dos, la extraña costumbre del perro de saltar sobre ella y ese misterioso mensaje de texto. Pero si Zoe lo estaba engañando como sospechaba, ¿qué tenía de extraño el comportamiento de Rex? El mejor amigo de George, Cory, se había ido de viaje al extranjero por su trabajo durante una semana y no pudo llevar a su amado Doberman, Rex. Hay que destacar que Cory dejaría a Rex con un cuidador de perros, pero el cuidador que solía usar tuvo que cancelar en el último momento debido a una emergencia familiar. Y sin tiempo para entrevistas a un nuevo cuidador de perros, George se convirtió en la última esperanza de Cory. No tenía otra opción que buscar la ayuda de su amigo tan pronto como Cory recibió la llamada de su cuidador de perros que no podría venir como estaba planeado. Se dirigió a la casa de George. Explicó la situación y le preguntó a George si podía cuidar a Rex durante una semana o dos. Al principio, George dudaba porque no estaba seguro de cómo reaccionaría su novia, pues aunque ella había visto a Rex un par de veces, siempre le había dicho que los perros grandes la ponían nerviosa, por lo que en realidad no le gustaban mucho los perros de esa raza. En medio de la conversación, Cory le explicó a George que Rex era un viejo perro policía y por lo tanto estaba muy bien entrenado y se portaba bien, que no se preocupara. Sin embargo, sin que George lo supiera, el tamaño de Rex en realidad no era la causa de la preocupación de su novia. Y aunque le costó un poco convencerla, al final llamó a Cory y le dijo que estarían felices de llevarse a Rex por un tiempo. Cory le aseguró que sería la única vez que preguntaría y estaba muy agradecido de que hubieran accedido a cuidar de Rex. Unos días después, a pesar de que Rex era un Doberman grande con una apariencia un poco aterradora e intimidante, se comportó tan perfectamente como Cory había prometido. Es cierto que este tipo de raza es generalmente comparado a un guardián formidable, pero por lo general Rex es un perro amable, vigilante y amoroso. El perro escuchaba todas las órdenes que le daba George y permanecía cerca cuando salían a pasear. Rex incluso se sentaba, sacudía, rodaba y realizaba muchos otros trucos a intervalos. Cuando Rex se instaló en su nuevo hogar temporal,
George estaba esperando que Zoe se sintiera relajada con el perro. Afortunadamente, solo le tomó unos días a Zoe dejar de sentirse nerviosa con Rex y realmente comenzó a disfrutar tener al Doberman en la casa. Sin embargo, estableció algunas reglas básicas. A pesar de sus cualidades positivas, Rex no es una raza adecuada para cualquier persona, por lo que debido a que es extremadamente activo, tanto física como mentalmente, esto hace que necesite mucho ejercicio. Es por este motivo que George pasearía a Rex todas las mañanas, tardes y noches, mientras ella se encargaría de alimentar a Rex y recoger cualquiera de sus juguetes. Una vez que Zoe estableció las reglas básicas, George accedió con gusto disfrutando salir de la casa con el perro varias veces al día. Todo fue bien durante los primeros días y los tres cayeron en un ritmo fácil. Todos estaban contentos como iban las cosas y Rex también se estaba divirtiendo mucho en la casa de George, pero la felicidad no duró mucho, pues George pronto notó que Rex había comenzado a actuar de forma muy extraña. Después de unos días de que Rex se quedara en la casa de George, la pareja comenzó a notar que el perro estaba actuando de una manera un poco rara. Comenzó a ladrar en medio de la noche o arañar la puerta del dormitorio. Sin embargo, cuando George trató de llevarlo al jardín pensando que podría necesitar el baño, el perro se negaba a salir de la casa. A veces caminaba de un lado a otro frente al sofá, o cuando Zoe estaba mirando televisión o caminaba por la casa, Rex la miraba y la olfateaba por mucho tiempo. Es bien sabido que los Doberman son perros caracterizados por una gran inteligencia, por lo que si Rex actúa de una manera tan extraña, tal vez ha notado algún detalle que ellos aún no. ¿Pero con qué? ¿O en dónde? Este nuevo comportamiento comenzó a preocupar tanto a la pareja que George llamó a Cory y le habló sobre la situación. Confundido por el comportamiento de Rex, Cory trató de tranquilizar a sus amigos. Le explicó a George que ya era estresante para Rex que Cory no estuviera, pero esta vez ni siquiera pudo quedarse en la casa de la niñera que ya conocía. Esta vez, aparte de que se estaba quedando con extraños, estaba en un lugar nuevo. Probablemente la mascota solo se estaba sintiendo incómoda por el cambio repentino. Todo esto tenía sentido para George. Decidió confiar en el juicio de Cory y después de unos días más, Rex comenzó a calmarse y comenzó a comportarse como un perro normal nuevamente. La pareja se sintió aliviada, pero no tenían idea de que la tranquilidad no duraría por mucho tiempo. Una vez que Rex volvió a su forma normal y educada, la pareja comenzó a relajarse y volver a la rutina que habían desarrollado con el amigable Doberman. Sin embargo, una mañana, Rex entró en la habitación de la pareja mientras Zoe se estaba arreglando. Ella no pensó mucho en la apariencia del perro, ya que a menudo siempre la seguía y la olfateaba mientras ella hacía las cosas cotidianas, solo para mirar hacia arriba justo a tiempo para ver a Rex hacer algo muy extraño. Sin previo aviso, Rex dejó escapar un ladrido y saltó sobre Zoe. Rex era una mascota pesada, por lo tanto el golpe y todo el peso del gran Doberman tomó por sorpresa a la novia de George y la hizo caer de espaldas sobre la cama. Inmediatamente ella quedó atrapada en su lugar por el peso de su cuerpo. Indefensa y aterrorizada, comenzó a gritar. Al oír el ruido, George entró corriendo en la habitación y no podía creer lo que veía. Asustado por su novia, George se apresuró a entrar sin dudarlo. Aunque sabía que la situación podía ser potencialmente muy peligrosa, agarró a Rex por el collar y lo empujó fuera de la habitación antes de cerrar la puerta para evitar que volviera a entrar. Zoe, absolutamente histérica, exigió que llamara a Cory para que hablara con la niñera de Rex y se llevara a la mascota lo más rápido posible. George, quien estaba muy conmocionado por las acciones de Rex, trató de llamar a su amigo en ese momento. Pero luego recordó que Cory le había dicho que estaría sin servicio en su celular por unos días. Así que aparte de encerrar al perro fuera durante los próximos días, no había mucho que pudiera hacer. Aunque Zoe estaba asustada, se sintió mal ante la idea de dejar a Rex afuera, con el viento y la lluvia, cuando en realidad no la había lastimado. Quizás solo estaba jugando y no conocía su propia fuerza, sin embargo, decidió mantener la distancia con Rex al menos por un tiempo. El único problema era que Rex se negaba a dejarla. En cambio, se volvió muy cariñoso y siempre quiso estar con Zoe. A menudo, el perro se acostaba a su lado en el sofá e incluso ponía la cabeza sobre sus piernas
y olfateaba mucho su ropa. Incluso George pensaba que el comportamiento de Rex no era nada distinto al que tenía con Cory. Este comportamiento comenzó a hacer que George se preguntara qué podría estar causando que Rex actuara así con Zoe de una manera tan extraña, puesto que él jamás había llevado a Zoe a la casa de su amigo. Por lo tanto, Rex no debería estar tan familiarizado con ella. Lo que más le preocupaba era que por qué el perro solo actuaba de esa manera con su novia y no con él. Por las conversaciones que había tenido anteriormente con Cory, George sabía que Rex había sido un perro policía, pero finalmente se retiró después de varios años. Ahora George comenzó a preguntarse qué tipo de trabajo había hecho Rex en sus años de empleo para la policía. ¿Había sido solo un perro de seguridad general? ¿O había sido algo más especializado, como un perro detector de drogas, por ejemplo? Todavía incapaz de ponerse en contacto con Cory, George decidió comenzar con lo básico, buscando en la línea para ver en qué tipo de trabajo se usaban los perros en los aeropuertos. Él se sorprendió con la información que empezó a obtener sobre los papeles. Luego, comenzó a buscar casos de otros perros policías retirados. George no podía creer lo que estaba leyendo y no supo cuándo pronunció en voz alta la declaración: "Esto no puede ser posible". Cuando más investigaba el extraño comportamiento de Rex, más George se daba cuenta de que después de todo podría no ser tan extraño. Lentamente el blanco de sus sospechas pasó de ser Rex a Zoe. Aunque era posible que estuviera siendo paranoico o ridículo, cuanto más pensaba, más confundido se ponía. Y como no tenía clara la situación, se guardó sus hallazgos para sí mismo. Pero decidió vigilar a Zoe. Al día siguiente, después de horas de recopilar información en internet, George comenzó a notar que el comportamiento de Zoe había cambiado mucho. Ella ya tenía la costumbre de desaparecer por varias horas al día. Sin embargo, él siempre confió en ella, por lo que jamás había sospechado de nada. Pero ahora que había notado este cambio en Rex, junto con la interminable investigación en línea, entendió que no todo parecía sencillo como él creía que era. George notó que ella evitaba hacer contacto visual con él, e incluso se mantuvo más reservada, como si estuviera ocultándole algo. Luego, llegó la mañana en que encontró el extraño mensaje en su teléfono y sus sospechas se volvieron más serias. Unos días después del extraño mensaje de texto, la actitud de Zoe dio un giro de 90 grados. Un día le mencionó a George que necesitaba ir a buscar algo a la ciudad. Actuando con indiferencia, George esperó a que se fuera, pero luego decidió seguirla. Cargó a Rex en el auto y siguió a su novia mientras conducía hasta una estación de servicio en las afueras de la ciudad. La estación de servicio quedaba junto a un hotel bien iluminado y concurrido, por lo que George se quedó en el estacionamiento durante unos minutos, mientras permanecía en el auto con Rex inquieto en el asiento trasero. George observaba preguntándose a dónde había entrado Zoe. Se sentía un poco culpable por estar espiándola así, pero no podía evitar preocuparse por su comportamiento. De repente la vio caminando detrás del edificio, pero dolorosamente para George, él no podía ver a dónde iba ella. Estuvo fuera durante más de media hora. Luego de eso, Zoe subió al coche y empezó a conducir a casa. Apresurándose por llegar a casa antes que ella, George trató de saludar a Zoe normalmente cuando entró por la puerta. No quería levantar sospechas con su novia. A pesar de que no obtuvo nada tangible y no logró verla con nadie más, su acción no le sentó bien. Sabía que necesitaba pruebas de lo que pensaba, que estaba pasando. Pero como no tenía pruebas de nada, decidió guardar silencio sobre la situación. En la noche, George no podía dejar de pensar en el extraño mensaje de texto y en la forma en la que Zoe se había escabullido a ese lugar. ¿Qué posible razón podría tener ella para hacer algo así? ¿Habrá comprado algo en la estación junto al hotel? Pero entonces, ¿por qué la vio subir al auto con las manos vacías? ¿Quién era la persona del mensaje? ¿Qué era lo que él no podía enterarse? Ninguna de las opciones era buena, pues cualquiera que fuera, solo apuntaban a que ella posiblemente lo estaba engañando. Zoe estaba traficando algún tipo de contrabando. ¿Sería posible, no? Después de todo, Rex había sido un perro detector de drogas, o al menos de eso estaba casi seguro. George
quería confiar en Zoe. Después de todo, ella seguía siendo la mujer de la que se había enamorado. Pero era difícil hacerlo cuando ella hacía cosas y se escabullía a sus espaldas. George ya no sabía qué creer y comenzó a preguntarse si debería preguntarle a Zoe sobre sus preocupaciones. Seguramente sería mejor hablar de ello y obtener algunas respuestas en lugar de permanecer en silencio y preocupados. Sin embargo, tan pronto como trató de abordar el tema, ella se puso muy nerviosa y lo interrumpió, lo que solo hizo que George sospechara aún más. ¿Por qué ella lo callaría así? Pero muy pronto descubriría la verdad. Con el tiempo, Zoe empezó a estar cada vez menos en casa. A menudo no estaba en casa para alimentar a Rex, pero siempre tenía excusas preparadas. Rex tampoco fue de ayuda. Siguió frotando su cabeza en sus piernas y saltando sobre ella cada vez que se sentaba, al igual que como lo hacía con su dueño, Cory. Esto hacía que Zoe se mantuviera irritada y nerviosa a su alrededor, evitando cada vez más a Rex. Las cosas estaban saliendo de control rápidamente. Zoe muy pronto comenzó a quedarse fuera cada noche más tarde, y en casa se mantenía pegada al teléfono, por lo que era casi igual que como si no estuviera. Ella alegaba que era por su trabajo. George quería pensar que ella dormía fuera por evitar a Rex, ya que a ella no le gustaban los perros grandes. Sin embargo, algo dentro de él no estaba completamente seguro de eso. Queriendo distraerse, George se enfocó en investigar a Rex y averiguar más sobre su antiguo trabajo. En el aeropuerto, decidió buscar al oficial de policía con el que había trabajado la mascota. Si hubiera una persona que pudiera decirle la verdad sobre el trabajo de Rex y la sospecha de George sobre el comportamiento del perro con Zoe, sería el oficial. Sin embargo, eso resultó ser mucho más complicado de lo que George ya había supuesto. Resultó que la fuerza policial no tenía la costumbre de entregar este tipo de información personal a cualquiera. George entendió esto, por supuesto, pero aún era frustrante encontrar otro callejón sin salida en su búsqueda de respuestas sobre el extraño comportamiento tanto del perro como de su novia. Entonces, tal vez sin pensarlo del todo, George decidió ir directamente a la fuente, el aeropuerto. Quería encontrar a algún miembro de la seguridad del aeropuerto y preguntarle si habían oído hablar de un perro llamado Rex, que había estado trabajando allí algunos años antes. Pero su misión de investigación no salió exactamente como lo había planeado. Al fin resultó que hacer muchas preguntas aleatorias a la seguridad del aeropuerto sobre un perro Doberman se consideró un comportamiento un poco extraño, por lo que en menos de media hora George ya había sido escoltado rígidamente fuera del aeropuerto después de que se le advirtiera varias veces que cesara su línea de interrogatorio y que nadie sabía lo que estaba preguntando. Pero en este punto George no quiso escuchar, pues lo único con lo que podía pensar era en descubrir la verdad. Necesitaba encontrar respuestas de alguna parte. Sin embargo, las cosas tomaron un giro muy extraño más tarde ese mismo día. Acababa de llegar a casa después de que lo echaron del aeropuerto y descubrió que Zoe no estaba en casa una vez más y que Rex había masticado uno de los cojines del sofá. Justo cuando estaba barriendo el desorden, su teléfono comenzó a sonar. El identificador de llamada era de un número privado, oculto, por lo que George no tenía ni idea de quién podría ser la persona que lo estaba llamando. Nervioso, pero curioso, levantó el teléfono y fue recibido por una voz masculina baja. ¿Eres el tipo que actualmente está cuidando a un perro policía llamado Rex? George vaciló sin saber si debería responder a la pregunta. Había algo extrañamente familiar en la voz. Juró que la voz de Cory sonaba en algunos puntos similar, pero luego descartó la posibilidad, ya que Cory se había ido a un viaje de negocios y le había dicho que iba a estar sin cobertura por un tiempo, ¿cierto? ¿Y su amigo no le mentiría? Sí, ese soy yo, respondió finalmente George. La respuesta fue inmediata. Será mejor que dejes de estar hurgando por ahí. Lo que estás haciendo está por encima de tu cabeza. Y la llamada se cortó, dejando a George mirando su teléfono en estado de shock. ¿Quién era ese hombre extraño? ¿Y en dónde estabas hoy? Estaba más que un poco inquieto por la extraña y amenazante llamada telefónica. No podía evitar la sensación de que reconocía esa voz. Podría ser posible que algún conocido de él lo esté tratando de mantener alejado. ¿Pero de qué? Y de ser así, ¿en qué podría estar atrapada Zoe? ¿Acaso estaría relacionada con esta persona? Sucedían tantas cosas extrañas que George sintió que se estaba volviendo loco.
pero lo tranquilizaba que tarde o temprano encontraría las respuestas. Tratando de distraerse, George llevó a Rex a correr un largo rato con la esperanza de agotarlos a ambos para que pudiera dormir bien. Cuando llegó a casa, varias horas después, su novia lo estaba esperando y no estaba contenta con el sofá. Ella le preguntó dónde había estado todo el día, pero George no quiso decirle toda la verdad, así que le dijo vagamente que había salido a correr. Pero Zoe se apresuró a señalar que no había estado haciendo eso en todo el día. ¡Qué irónico!, pensó George, y junto con él, sus frustraciones con el día aumentaron bruscamente. ¿Ella se está enojando conmigo por no decir toda la verdad, cuando últimamente ha estado actuando de manera tan sospechosa? George no pudo evitar sentir resentimiento hacia su novia. ¿Cómo se atrevía a tratarlo así? Los dos comenzaron a pelear principalmente sobre Rex y el sofá. Pero el problema más grande estaba a fuego lento bajo la superficie. Cassie exigió saber por qué había ido sola a ese hotel cuando Rex comenzó a pasearse nerviosamente por la sala con los oídos alertas. Entonces de repente comenzó a dar vueltas y a ladrar activamente en dirección a la habitación principal. Deteniendo la pelea, Zoe y George se miraron sorprendidos. Aunque Zoe se notaba nerviosa, sabiendo que algo debía estar muy mal para que Rex se comportara así, George, sin prestarle atención a su novia, le ordenó que subiera las escaleras. Pero ella se negó e insistió en quedarse a su lado. Se sentía como si algo horrible estuviera a punto de suceder. George, al revisar la transmisión de la cámara, se horrorizó al ver saliendo por la puerta trasera a un hombre que no pudo reconocer bien. Puesto que solo podía verlo de espaldas, y en ese momento lamentó el no haber puesto monitoreo interno de la casa cuando se le presentó la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, tenía que hacer algo al respecto. Así que rápidamente, antes de que pudiera salirse aún más de control, decidió llamar a la policía. Incluso con Rex arrojándose a la puerta trasera, brincando y rasguñando, George decidió que no podía manejar esto solo. Dado que el hombre aún estaba cerca, la opción más obvia era esa: llamar a la policía. Así tal vez, al ver que la policía ahora estaba involucrada en lo que sea que estaba sucediendo detrás de escena en su vida, finalmente hiciera que Zoe le dijera la verdad. Además, la policía asustaría a este hombre al mismo tiempo, lo que mantendría seguro el que no volvería, ¿cierto? Mientras tanto, Zoe estaba escondida, agarrada del brazo de George, preguntándose qué demonios estaba haciendo su novio. Pues no tenía idea de lo que George estaba planeando. Sin embargo, sí había notado que George había estado actuando extraño últimamente. Tal vez podría tener algo que ver con eso que ella le estaba ocultando. Ella estaba consciente de que tenía que haberle dicho a George la verdad, pero se trataba del resto de su vida y ella estaba decidida a estar allí junto con él. Además, jamás estuvo en sus planes el salir de una relación estable de años con George, por lo que se calmó y dejó de lado su idea. De repente los ladridos y los rasguños en la puerta se calmaron para sorpresa de Zoe, pero no escuchó pasos en las escaleras, así que decidió salir del lado de George e ir a averiguarlo por sí misma. Esa persona ya se debería de haber ido lejos. Aunque caminó de puntillas hasta las escaleras, todavía podía escuchar lo que sucedía junto a George. Pero antes de regresar a su lado, lo que escuchó le sorprendió. Zoe no podía creer lo que oía en la sala. Abajo, George estaba hablando por teléfono con alguien. Anteriormente había marcado un número y justo ahora se estaba comunicando con alguien. Y por lo que pudo oír, asumió que estaba llamando a la policía por el hombre que había visto salir de la casa. Aunque a ella le pareció una reacción un poco exagerada y la volvió un poco nerviosa, por otro lado, se alegró de que George se tomara en serio su seguridad. Sin embargo, pronto descubriría lo que realmente estaba pasando. Mirando por la ventana en búsqueda del hombre que había desaparecido, George no se dio cuenta de que su novia estaba escuchando su conversación en lo alto de las escaleras. Y después de solo unos minutos, pudo escuchar las sirenas acercándose desde la distancia. Todavía no habían señales del hombre extraño, pero a pesar de todo, tenía las imágenes de la cámara exterior para mostrárselas a la policía. Y al mismo tiempo se preguntó cómo reaccionaría Zoe ante la presencia policial. Dos oficiales llegaron rápidamente a la casa de George, alertados de la presencia de alguien que aparentemente había ingresado a la propiedad. George los dejó entrar y explicó toda la situación, diciendo que el extraño había salido de su casa tan pronto como escuchó su voz.
Sin embargo, esa no fue la única razón por la que George llamó a la policía. Además de eso, les contó sus otras preocupaciones sobre su novia. Desde arriba, en el dormitorio donde Rex se hallaba olfateando a Zoe, escuchó que George la llamaba. Dudó por un momento en bajar las escaleras, disfrutando lo segura que le hacía sentir tener a Rex a su lado, cuidándola en la cama. Pero después de que George la llamara dos veces más, diciendo que la policía estaba aquí y quería hablar con ella, Zoe decidió bajar. Supuso que era para hablar del intruso que había descubierto George, pero estaba muy equivocada. Mientras bajaba las escaleras, Zoe fue recibida por dos policías que parecían un poco confundidos. Todos la miraron con un extraño tipo de sospecha en sus rostros, por lo que comenzando a sentirse nerviosa, le preguntó a George qué estaba pasando. ¿Era esto sobre el hombre que había hallado en la casa? Cuando él respondió, ella no podía creer lo que decía su novio. Algo incómodo, George confesó que había llamado a la policía debido al comportamiento cada vez más sospechoso de Zoe. Él le dijo que había descubierto que Rex solía ser un perro detector de drogas en el aeropuerto y aparentemente había estado reaccionando hacia Zoe de la misma manera que lo haría si hubiera descubierto un olor familiar. Luego, le dijo que sabía sobre su extraño viaje al hotel y el texto que había visto y cómo eso lo había hecho sospechar más. Y terminó diciendo que solo quería saber qué era lo que ella le estaba ocultando. Zoe solo puede mirar a su novio con incredulidad, herida y enfadada por todo lo que acababa de decir. ¿Cómo pudo haber saltado a conclusiones tan masivas basándose en esa evidencia? Él había estado mirando a través de su teléfono sus conversaciones privadas y siguiéndola sus visitas al hotel. Pero inesperadamente George pensó que ella estaba involucrada con las drogas, y todo esto se basó con un comportamiento extraño de un perro que había sido detector de drogas hace tiempo en un aeropuerto. Bien, ella iba a decirle la verdad, o al menos parte de ella, por lo que no se podía considerar un engaño. Con esto Zoe suspiró y se dejó caer en una silla, incapaz de creer que George estaba involucrando a la policía en esto. Te diré la verdad porque llevamos años estando juntos, sin ocultar lo herida que estaba por sus salvajes acusaciones y las invasiones de su privacidad. Zoe le dijo que en este tiempo la razón de su ausencia era porque había tenido una ligera sospecha sobre que podría estar embarazada. No pudo explicar el raro comportamiento de Rex hacia ella. Tal vez la mascota la había agarrado cariño y por eso se sentía muy apegado. ¿Y el mensaje de texto que había recibido? ¿Acaso no vivían las personas gastándole bromas a otros cuando no tenían nada productivo que hacer? Además, ese día, ella no se dirigió al hotel, sino hasta la estación de servicio que quedaba justo debajo para hacerse una prueba de embarazo. Para su sorpresa, su corazonada había sido correcta y estaba en embarazo. Sin embargo, había tenido miedo de decírselo ya que su familia tenía antecedentes de abortos espontáneos precoces. Ella había querido pasar la etapa peligrosa antes de hacérselo saber, por lo que estuvo quedándose un tiempo fuera de casa. De haberlo sabido antes, lo hubiera hablado seriamente con George. Lo más importante es que ella y George iban a tener un hijo. La energía en la habitación era incómoda cuando terminó de hablar. Los dos policías solo podían intercambiar una mirada silenciosa entre sí. George, al escuchar las palabras de su novia, se sintió terrible al pensar en sus acusaciones. Y los dos policías, aunque estaban impresionados por el comportamiento de George, lo felicitaron a ambos, deseándoles una larga vida próspera, mientras, alegando que tenían otras cosas que hacer, apresuradamente salían de la casa. En cuanto al misterioso hombre, ¿quién sabe? Por lo visto, George ya lo había olvidado y tomado en cuenta como un simple ladrón. Siempre que reforzara el monitoreo de la casa, no volvería a suceder un inconveniente como este, ¿cierto? Rex, que estaba a un lado, se inclinó hacia el costado de Zoe, olfateándole la ropa, y ella le acarició las orejas para consolarlo. Ya con todo solucionado, esperaba que ella y George pudieran recuperarse de este desastre y todo saliera bien en el futuro. ¿Tú qué opinas de esta historia? ¿Quién era esa persona que salía de la casa de George? ¿Quién sabe? Al final, tal vez la verdad de todo esto la sepa Rex. Así que suscríbanse a nuestro canal para no perderse videos interesantes, no solo sobre este tema, sino también sobre otras historias que te pondrán a trabajar la mente.
Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.